Hola amigas, hoy trabajaremos esta muestra en tejido de semilunas que podemos usar para hacer un chal. Para iniciar nuestra labor, trabajaremos una cadeneta de 8 puntos y la cerraremos en redondo. Levantamos 1, 2, 3 cadenetas para hacer el primer punto y en el espacio trabajaremos 20 puntos enteros. 1, 2 con las cadenas, 3, 4, 5. Una vez que hemos terminado los 19 primeros puntos, el número 20 lo engancharemos en la tercera cadena, contando desde aquí hacia aquí, para que nos quede recto el inicio. Fíjense, para que esto quede así, ¿ok? Y después los puntos ya se van acomodando conforme vamos tejiendo. Para la segunda hilera levantaremos 3 cadenas y trabajaremos nuevamente 20 puntos enteros, un punto sobre cada uno de los puntos que teníamos de la hilera anterior. 3, 4, 18, 19 y 20. Y terminamos con el último punto. A veces es medio complicado agarrar el último punto, por eso es conveniente meter el crochet al revés. ¿Ok? Ahí están las dos hileras con los 20 puntos. Para continuar, vamos a levantar 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué 4? Porque a partir de ahora vamos a hacer un entero y una cadena de separación. Entonces tenemos el entero y la cadena de separación. Hacemos el segundo entero con su cadena. El tercer entero con su cadena. Y así vamos a trabajar los 20 puntos, que serán 20 enteros separados de una cadena. Una vez que ya terminamos de hacer los 20 puntos separados de una cadena, vamos a comenzar la siguiente hilera tejiendo 8 cadenetas. 1, 2, 3, que va a reemplazar mi primer entero, y 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas adicionales. ¿Ok? Entonces, el primero no lo tocamos, vamos a trabajar a partir del segundo espacio y vamos a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Vamos a dejar un espacio y en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Dejamos un espacio y en el siguiente, hasta que tengamos 4. Tenemos 1, 2, 3, nos falta una. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Dejamos uno y en el siguiente. En este que es el centro, fíjense, tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Justo nos tocaría trabajar el centro. Vamos a trabajar con 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en vez de hacer medio punto aquí, vamos a hacer un punto doble. ¿Ok? Como para que se note que ese es nuestro centro. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto ahora. Trabajaremos nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí vamos a trabajar con medios puntos. Dejamos el primer espacio en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, dejamos el primer espacio en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, el primer espacio libre en el segundo. Y tenemos 1, 2, 3, vamos a hacer la cuarta. 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos una y en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5
y vamos a hacer un punto entero sobre el punto entero de la hilera anterior. ¿Ok? Recuerden, cuando nosotros subimos aquí, subimos con 8 cadenas y les dije 3 para el entero y 5 para la argolla. Igual acá tenemos 5 para la argolla y el entero. ¿Ok? En este espacio de aquí, ahora vamos a trabajar 10 puntos enteros. Entonces, levantamos con 1, 2, 3. 3 cadenas para levantar y en este espacio vamos a trabajar 9 puntos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de hacer los 9 y contando el último, tenemos 10. El de levante es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer medio punto sobre esta argolla. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer medio punto en la siguiente argolla. De tal manera que esto nos quede así. Y nuevamente trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5 y haremos medio punto en la siguiente argolla. De tal manera que nos queden dos argollitas aquí. Y en esta que es la más grande, la de 6 cadenas, vamos a trabajar 10 puntos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Ahí están los 10. Estamos en el centro. Entonces vamos a repetir lo que hemos hecho. Aquí vamos a hacer 10 puntos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Terminando el 10, hacemos medio punto en la argolla. Ahora recuerden que tenemos que hacer dos argollas seguidas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a la primera argolla. 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos a la segunda argolla. Y nuevamente en este espacio tenemos que hacer 10 puntos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10 lo vamos a hacer, pero directamente sobre la cadena que termina el primer punto entero en la hilera anterior. ¿Ven? Ahora tenemos esto. ¿Ok? Vamos a trabajar la siguiente hilera. En la siguiente hilera levantamos igual 3 cadenas y cada punto entero de aquí, que es esta de aquí, vamos a tejerlo como la segunda hilera de aquí, que es uno sobre otro, sin cadena de separación. Entonces, tejemos igual los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Vamos a hacer medio punto sujetando esta argolla.
1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos a la siguiente argolla. ¿Ok? Y nos encontramos nuevamente con los enteros y volveremos a trabajar los puntos enteros. Y trabajaremos pasando el centro y trabajaremos también estos 10 puntos enteros y de la misma forma como hemos trabajado ya esta zona. Nos vemos en un ratito. Terminamos esa hilera y ahora vamos a trabajar con la hilera de separación de puntos, es decir, un entero, una cadena, un entero, una cadena. Veamos cómo. Levantamos tres cadenas y hacemos un adicional para separar. Entonces, sobre cada entero vamos a trabajar un entero y una cadena. Un entero y una cadena. Eso trabajaremos sobre cada entero que tengamos. Un entero, una cadena. ¿Ok? Entero, cadena. Entero, cadena, entero, cadena, entero, cadena, entero, cadena, entero. Y ahí nos quedamos. Ahí ya no hacemos cadena de separación. Donde terminamos, ya no hacemos cadeneta. Entonces, donde tenemos la argolla, la última argolla, vamos a hacer medio punto, ¿ok? Y comenzamos en el primer entero trabajando con entero y cadena, entero y cadena. Y así terminaremos toda la hilera, haciendo una cadena entre los enteros, excepto cuando llegamos a la argollita. En la argollita hacemos un medio punto directamente y continuamos haciendo los enteros. Vamos a terminar todo el contorno y nos vemos en un ratito. Ya terminamos esta hilera con los puntos enteros separados de cadenetas. Ahora vamos a volver a empezar con las cadenas y desde aquí ya solamente es copiar estas de aquí a aquí, de aquí a aquí. Es decir, empezamos con las cadenas y todas las cadenas se van a hacer igual y es seguir copiando lo que ya hemos trabajado. Entonces, al igual como levantamos hace un rato, vamos a levantar con 5, con 3 cadenetas más 5. Ok, entonces, 1, 2, 3 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 para voltear. Y volteamos. En el primero no, en el segundo espacio. Ok. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primero no, en el segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primero no, en el segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primero no, en el segundo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dejar este primero sin tocar, este primero sin tocar y nos vamos directamente al segundo. Cierto que esta se ve más grande, pero esta va a contener ahora estos 10 puntos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos uno y hacemos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno, hacemos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos una, trabajamos en la siguiente. Y fíjense que llegamos al centro. ¿Ok? Hay, después de la argolla, donde van a ir los 10 puntos, hay una, dos y tres. ¿Ok? Terminamos argollas. Entonces, ahora tenemos que hacer la argolla grande donde van a ir los puntos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas, ¿recuerdan? Y vamos a trabajar un punto doble. Dejamos este y continuamos aquí el punto doble. Nuevamente 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas y dejamos un espacio en el siguiente. 1, 2, 3, 4, ahora sí ya regresamos a hacer 5, dejamos uno en el siguiente.
1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno, dejamos este en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense aquí, recuerden, dejamos este porque tenemos la unión de la última argolla. Dejamos este y en el siguiente. Recuerden que en este espacio grande van a entrar los 10 puntos enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos uno en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Y terminamos dejando este espacio y haciendo un entero en la cadeneta número 3. Perfecto. Ahora tenemos esto. Se fijan, están las cadenitas, el centro y ahora tenemos esto. Vamos a avanzar un poco con la siguiente hilera y ustedes ya terminan copiando. Tres cadenas y volteamos. Ese es el punto número 1 y trabajamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Recuerden que después del 10 era medio punto en la primera argolla. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto a la argolla. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nuevamente medio punto a la argolla. Y como este es la última argollita antes del espacio grande, aquí recuerden que son 10 puntos enteros. 1, 2, 3, 4 y así seguiremos tejiendo los 10 puntos y terminaremos toda nuestra hilera. Seguiremos copiando como hemos estado trabajando y obtendremos este. Recuerden, 10, 10 y 10 separados de una cadena. Miren qué lindo queda. Espero que lo hayan disfrutado. Disfruten tejiendo.